La alergia es una respuesta del sistema inmunológico, de estas defensas que tiene nuestro organismo para protegernos contra agentes dañinos, normalmente son agentes infecciosos, microbios, pero que cuando se trata de la alergia este sistema inmune responde contra un polen, por ejemplo los ácaros del polvo doméstico, algún alimento, como puede ser el cacahuete, el melocotón o el marisco, o un medicamento. La alergia respiratoria es la primera enfermedad en cuanto a números epidemiológicamente hablando. La segunda sería alergia a alimentos. Cualquier alimento es tributario de poder causar una alergia. La alergia a fármacos sería la tercera causa o la tercera manifestación más frecuente de alergia. Y otro tipo de alergia, enfermedad alérgica, es la alergia al veneno de avispa o abeja, que llamamos himenópteros. Hay muchos factores, muchas causas que explican el por qué cada vez hay más y más enfermedades alérgicas. La contaminación ambiental, el tipo de dieta, factores de estrés que inciden sobre el sistema inmunológico, el propio microbioma, estos múltiples microorganismos que viven en nuestro ser, en nuestro organismo. Cuando estamos hablando de alérgenos respiratorios, los inhalantes, es decir, ácaros o pólenes o pelo de animales, para poner un ejemplo, lo más frecuente es la congestión de nariz y o de ojos, la denominada rinoconjuntivitis o el propio asma bronquial. Cuando estamos hablando de alergia a alimentos o de alergia a fármacos, las manifestaciones más frecuentes son las manifestaciones que afectan a la piel en forma de ronchas, que es lo que denominamos urticaria, o bien un hinchazón muy localizado, que es lo que denominamos como angioedema, y a veces estas reacciones que pueden conllevar lo que llamamos un riesgo vital, y esto es la anafilaxia o el shock anafiláctico. La misma alergia al veneno de avispa o de abeja, que puede inducir o bien síntomas en la piel, o bien un propio choque anafiláctico. Los métodos diagnósticos combinan pruebas en la piel, que fundamentalmente son las pruebas intraepidérmicas, que es una pequeña punción muy superficial de la piel, con lo cual ya podemos detectar en muchas ocasiones a qué fuente alergénica, a qué alérgeno el paciente es alérgico. A veces tenemos que recurrir ya de unas pequeñas inyecciones entre piel y piel, lo que llamamos las pruebas intradérmicas, pero esto solo recurrimos a ellas cuando estamos hablando del estudio de alergia a fármacos y en algunas ocasiones también alergia al veneno de avispa o abeja, y en alguna situación también utilizamos los análisis para determinar lo que denominamos el estudio de IgEs específicas, que son estas defensas que tiene el individuo alérgico contra alguna de las fuentes alergénicas. Y por último, en alguna situación, tenemos que proceder a lo que llamamos el test de exposición, exponer al paciente a unas dosis controladas, aquel alérgeno que dudamos si el paciente es alérgico o no. A partir de un diagnóstico en el cual intentamos identificar todos aquellos alérgenos que son candidatos a producir una reacción alérgica, es instruir, explicarle al paciente qué normas de evitación debe realizar para que no se vuelva a exponer a este alérgeno, a esta fuente alergénica. Pero, a pesar de dar estas instrucciones, estas recomendaciones, un paciente siempre está expuesto a una nueva exposición. Por lo tanto, tiene que tener un tratamiento sintomático por si tiene síntomas, que sepa qué puede tomar para aliviarlos. Y en los casos en los que el paciente ha presentado una reacción alérgica grave, lo que denominamos la anafilaxia o choque anafiláctico, que puede conllevar pues, un riesgo a la vida del paciente, lo instruimos en la autoadministración de adrenalina. Y por último, como tratamiento preventivo tenemos la inmunoterapia específica, que es las vacunas de alergia, y en algunas situaciones también lo podemos aplicar en la alergia a alimentos. Por supuesto, cuando tiene una reacción anafiláctica, es decir, aquella reacción que le conlleva problemas para respirar o bien unos problemas que está empezando a colapsar el sistema cardiovascular, es decir, que se marea, que empieza a tener cierta sensación de inestabilidad, todo esto evaluándolo en un contexto de una reacción alérgica que normalmente, en la mayoría de las veces, cuando esto sucede, se precede de un inicio de picor en la piel muy agudo, muy intenso. Por tanto, en estas situaciones debe acudir siempre a urgencias. En las otras situaciones, cuando hablamos de una alergia respiratoria en forma de rinoconjuntivitis o asma, dependerá en qué grado de intensidad se esté presentando, que precise o no acudir a urgencias. Pero en la anafilaxia, siempre.